Bé, durant aquesta pausa publicitària de tan poc de temps, així han continuat xerrant, que si el Matadero, que si més sectors galleters... Necessita aquesta segona part començar-la, com he dit abans, en el tema Juanmi Bellido, ja que ell, gustosament, com sempre, s'ha oferit a vindre i parlar directament del tema. Juanmi, en la última tertulia que viniste hablábamos del recurso que, bueno, que en el juzgado se había admitido a trámite el recurso pues sobre tu cese, que sigues, bueno, sigues peleando y todo porque no fue adecuado y no se hicieron así no se hizo como se tendría que haber hecho. Hoy me traes más documentación, traemos nuevas noticias, lo llevas ahí porque además sé que también lo llevas en papel para que pues, si se pierde en algún momento. Juanmi me lo ha pasado a mí, yo lo tengo y yo, con las nuevas tecnologías que tenemos aquí, se la paso a nuestra realizadora, Bienve, te llega una cosa que quiero que todo el mundo vea en sus casas. Cuando quieras, compañero, allá va. Perfecto, una penetración. Pues ahí tienen, defensor del pueblo, a la atención de Juan Vicente Bellido, y ahí están Yechín. Mira, el cue que le demandé yo antes a un realizador. Se ha recibido su escrito, que como sabe quedó registrado en esta institución, tal, tal, todo lo que están bien. Una vez estudiada su queja, Juanmi, ¿qué te dice el defensor del pueblo? Que se admite a trámite y se pone en contacto con el ayuntamiento para que la gente sea sabedora. Esta es la carta que yo le envío a él, porque lógicamente me siento como ciudadano, que desde el ayuntamiento hacen lo que les da la gana. Tú nos dijiste la última tertulia que había sido como 7 u 8 veces. Ocho cartas. Lo habías presentado por escrito. Sí, pidiendo las cartas de mi cese, las cartas que hablan de mi cese, y durante 8 cartas, ¿vale? Y aquí sí que estaba primero, se enviaba al gerente y a la concejala de fiestas, y ahora al señor nuevo presidente del Patronato Municipal de Fiestas, el señor concejal Omar Braina, se le ha enviado durante 3 veces, el cual ni ha contestado. Sin enviarle también se podría saber, porque creo que aparte de concejal tiene mucha parte de vidente, porque dice que no va a llegar nada a su fin. Yo lógicamente creo en la justicia, él creo que es abogado, debe saber más que yo de eso, pero yo en la justicia creo, y como a mí no me hacía caso nadie, pues lógicamente lo tengo que llevar al defensor del pueblo, tal como también se han llevado otras cosas al síndic de Greuches, el cual también tengo que decir que ni al propio síndic de Greuches el ayuntamiento de Castellón le contesta lo que le pide. O sea, no sé para qué sirven esas cifras. ¿Cuánto tiempo ha tardado desde que tú escribes y solicitas pues ese amparo, ¿no? O sea, y pides ayuda. ¿Pido las cartas? Sí, pido las cartas. Hasta que recibes la contestación. En menos de un mes, el defensor del pueblo en menos de un mes, ¿vale? Cuando al ayuntamiento, pues desde mi cese, aún no han enviado nada, pero no me contestan a mí y creo que no me contestan a nadie. Sí que es cierto que cuando abrieron el expediente este disciplinario, para contestarme a lo que mi abogado no podía ir a declarar, yo no podía ir a declarar al expediente este que abrieron al Palau, lógicamente sí que enviaban a la policía, a lo mejor al día me la podían enviar, por lo que me dicen, 6, 7, 8 veces, hasta incluido un día que a la 1 de la mañana estaba yo ya acostado durmiendo y vino la policía. Otro día a las 7 de la mañana para entregarme otra. Vamos, es patético que para esto sí que puedan mandar a la policía, lo cual no me parece normal, porque la policía creo que está para otros menesteres, y para esto no tienen ni la dignidad de contestar a unas cartas que pido yo, y pido yo porque lógicamente las tengo que tener y creo que las debo tener porque hablan sobre mí, y esas cartas son las que producen mi cese. Entonces tengo que ir al defensor del ciudadano, del pueblo, a quien haga falta, con el fin de que las puedan pedir. Otra cosa es que las den, que dudo eso, que las den. Mi pregunta era esa, que podéis entrar todos. ¿Qué pasaría si el ayuntamiento pues hace caso omiso, como está haciendo hasta ahora, a tus peticiones? Eso sí que ya no lo sé, pues claro, me imagino ya no que es lo mismo no contestar a Juanmi Bellido que no contestar al defensor del ciudadano. A ver, yo no soy ni juez, ni abogado, ni fiscal, pero visto desde la parte que se ve de fuera, algo chirría, porque no creo que son las formas normales de llevar a cabo
pondré. Un cese de este tipo. Si realmente existen esas cartas de los padres de las reinas, esas cartas deberían de haber salido a la luz pública. Mira, ¿te lo puedo enseñar? Sí, sí. Ahí está pedido durante siete veces y la última el 15 del 11. El 15 del 11 es la última. La hora, el número de registro. Yo de lo que no puedo dudar es de cuando hay documentación por delante, no se puede dudar. Yo lo que no es que dude, sino que hay que poner tiene un principio de duda, ¿no? Lo que está claro es que las formas no han sido, para mi parecer, no han sido las correctas. La primera, o sea, el primer escrito es de fecha 18 de junio. Sí, sí, pero que lo que no es normal es de la forma que se ha llevado todo el proceso, no lo veo, ha sido un poco opaco, no lo veo, porque si esas cartas tenían que haber salido a la luz el primer día, si es que si no, si a la luz, el problema es que a la luz, Pedro, han salido, pero han salido por ahí, por todo, bueno, pero nadie las tiene. O sea, hay una carta de la señora alcaldesa, la cual va dirigida a Sara Uso como presidenta del patronato, la cual le dice que le remite unas cartas originales que ha recibido ella, ¿vale? Y en el patronato no están las cartas. Pero, yo no conozco exactamente cómo ha ido todo el proceso. Te vuelvo a decir, no soy ni juez, ni instructor, ni soy abogado, ni soy... Pero lo que se ve desde fuera, lo que un ciudadano normal puede ver leyendo la prensa, o lo que le pueden contar, a priori, dices, bueno, aquí hay algo que, no sé... chirría, como tú dices. Creo que debería de haberse hecho un poco más... no sé, más transparente. Hombre, pero esas son las palabras de la señora alcaldesa, la transparencia, bueno, y todo lo del ayuntamiento y el ayuntamiento de Cristal. Ahora se las lleva el viento. Sí, pero claro, sí. esa es la transparencia. Entonces, que dan. Yo creo que ya algo chirría, sí. Algo chirría. Yo no quiero dar razón ni quitar a nadie, ni darla ni quitarla. Yo no sé si hay motivos, si no los hay. Eso es algo que tendrá alguien que decidir quién tiene la razón. Pero sí que es cierto que algo chirría, ¿eh? A priori algo ahí huele mal, o no está claro, o no es transparente. Lo que me sorprende lo que has dicho de la policía local. No, te lo puedo decir, además no. En el informe está, y han venido y te lo puedo decir, yo tengo hasta las hojas, y un día a las 7 de la mañana, o sea, tocando el timbre como locos, no sé. Y otro día a las 12 y media, a las 11 y media, día de fiesta. Para que la reina lleve escolta en Madalena, no hay policía local, pero para eso... Para eso sí, y sí. Te puedo decir que venían, sí, es que ha venido porque encima los he visto, ha dado la casualidad que a lo mejor he pasado por allí, o la ha visto gente y me la ha dicho, ha venido hasta el chofer de la señora alcaldesa, más otra funcionaria, a traer el papelito, no son, ¿vale? No, y después sé. La policía, yo se lo he recogido y lo he puesto allí, es que Juan, me parece Juan, fuera de lugar. Me sorprende. Pues es cierto, me además sorprende. Está, es que el problema es que está hasta por escrito. Es que me sorprende, eso que me estás contando me sorprende. Supongo que cuando tú lo dices es porque es verdad. Hombre, claro, lógicamente yo aquí no vengo a contar ninguna mentira, ni a ningún sitio. Pero sinceramente, si eso es cierto, bueno, es que de entrada me sorprende. Y si es cierto, bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo tengo que decir que yo intento contrastar la información cuando vienen invitados para hablar de estos temas. Pero digo que me sorprende muchísimo que se utilicen recursos... La policía local para llevar una notificación, si se la tienen que llevar a todo el mundo... No hay bastante policía local en Castellón, y hasta incluso ellos mismos me lo reconocieron. Y hay una hojita de notificación en la cual yo pongo que vienen, no sé si es a las 7 menos cuarto o a las 7 de la mañana, que está aún mi hija durmiendo, aún no se ha levantado país, y tocan como si hubiera fuego, ¿vale? Eso te lo puedo decir yo. Eso te lo puedo decir yo, y después me han encontrado cuando me han encontrado, porque yo trabajaba, pero ha habido gente que me lo ha dicho, y después han habido amigos míos que estaban bajo, a la cafetería de bajo, y han visto como a las 11:30 de la noche la policía local tocando a fuego, una pareja de la policía local, a un timbre de mi finca. Lógicamente era el mío. Claro, el motivo que dicen es que no en otros horarios no localizaban a Juanvi, entonces dijeron pues a las 7 de la mañana o por la noche, así son horarios en los que, un aviso, en lo los que sea, consideran que él estaba en casa. No, pero lo del aviso no, o sea, era obsesión, o sea, era, sí. Había que entregarlo en mano, sí, y sí, decir, sí, ya está, sí, entregado. Y con dos policías por si acaso era decía algo. Era la palabra de Juanvi contra la, sí, otra parte, de no me han encontrado, no me han encontrado, o el aviso se ha perdido o ha bajado el perro y se lo ha comido. Sí, lo ha comido.
Era bueno, eso. Que me interesa hablar con Vicente, ¿no? Como periodista que eres, y cuando escribimos de fiestas, pues nos gustan más tocar otros temas que este del caso de Juan Bellido, pero quiero escucharte. Vamos a ver, yo lo que a lo mejor haría el abogado del diablo, se lo digo pues, directamente a Juan Bellido. Está la frase o el lema de pleitos tengas y los ganes, y a ti te compensa profesionalmente, emocionalmente, personalmente, una situación que se viene arrastrando desde hace tiempo, bueno, por supuesto defendiendo la presunción de inocencia por parte tuya, pero te compensa el estar metido en esta dinámica que bueno, que agota mentalmente. Sí, pero hacía falta igual que hacía falta escuchar a Juanvi, yo creo que si Juanvi, y ahora como yo moderadora de este programa o gente o persona de fiestas, si Juanvi no hubiese abierto la boca, no se hubiese movido, solo hubiésemos visto o escuchado una parte. Juanvi tendría que haber ido emigrar, o H tendría que haber ido de Castellón, y por supuesto del mundo de la fiesta, y él tiene una familia que quiere continuar en fiestas, y que él, o sea, estaba en su obligación de decir hasta el final, y esto no se ha acabado aquí, que eso nos lo ha dicho fuera, esto es un proceso, y que claro que, bueno, ahí contesto yo, Juanvi, claro que compensa. Hombre, no, ya claro que compensa. Te puedo compensar, contestar, compensar, me compensa, pero más que nada, porque lo que quiero es que mi nombre, mi apellido y mi familia quede limpia. Pero por una sencilla razón, porque estamos hablando que el primer año, ¿vale?, la señora alcaldesa dice que me he gastado el dinero que no teníamos, y que con facturas dudosas, y que he dejado al patronato sin dinero. Y eso lo pone en doble página en el periódico que tú estás, en Mediterráneo, ¿vale?, cuando es una mentira, porque después es una mentira. No es así. Hay dinero de superávit. El segundo año, os quiero recordar, y a la audiencia le quiero recordar, que recibo una denuncia de una funcionaria, una denuncia que la propia abogada, y la cual la exconcejal de fiestas va a declarar en mi contra, y la propia jueza dice, perdón, la abogada no, la propia jueza dice que tiene animadversión contra mí. Lo lleva a la audiencia, porque lógicamente lo lleva a la audiencia, porque no le cuesta un duro, porque tiene los abogados del ayuntamiento, a mí me cuesta un dinero, y en la audiencia vuelve a perder. Y yo me callo. Hay un pacto con cierta persona del gobierno en el cual yo no sigo adelante, que tenía que haber seguido adelante, que a lo mejor puedo seguir adelante. Hay un pacto, eso. Y este año me he encontrado con esto. O sea, ¿esto es forma de trabajar? No. Perdona, esto no es forma de trabajar, esto es forma, lo que he dicho yo, y Pedro lo dice muchas veces, que la política se ha adueñado de las fiestas, y los políticos están aquí y les pagamos, porque todos pagamos nuestros impuestos, para hacer política, y los festeros, que no cobramos ni un céntimo, estamos para hacer fiestas, ¿vale? Estamos para hacer fiestas, es más, la gente de la fiesta es la que hace la fiesta, y al final, esto lo único que produce son problemas entre todos, ¿vale? Problemas entre todos. No hay más. Anteriormente lo que era la concejala quería llevar la voz cantante, y ahora pues da la casualidad que parece ser que el concejal también quiere llevar la voz cantante. Y por eso he dicho antes, porque en una entrevista que le hace vuestro periódico el domingo, dice que él no sabe nada, se permite, él no conociéndome a mí, no saber nada, lo que le informan decir que no tiene, que no va a llegar a ningún sitio. Por eso he dicho que tenemos un concejal que a la vez es vidente. Y como vidente no tiene, vamos, no tiene precio. Yo creo que además la politización de la fiesta ha estado siempre presente. Por supuesto, pero que no tanto como ahora. No, no, Vicente, no te lo puedo. Sí, no, no tanto como Juan ahora. Yo, no. Déjame decir una cosa que luego ya no me dejaréis hablar, porque cuando están ellos no me dejan hablar. Tengo que decir que el periódico donde trabaja Vicente es el mismo que trabajamos todos los de esta casa, sí, porque son nuestros compañeros del periódico de Mediterráneo. Y bueno, que eso es que. La entrevista a la que te refieres son palabras textuales y todo del concejal la de fiestas. Aquí, la tengo aquí. Y que la otra vez que hemos hecho referencia al periódico ha sido cuando salió todo el caso, pues igual que todos los medios de comunicación que se hicieron eco de esa noticia. Pero quiero dejar claro que el periódico Mediterráneo, en el que trabaja Vicente, trabajo yo, trabajamos todos mis compañeros los que estamos aquí, hace eso, la entrevista firmada por nuestra compañera Cristina, me parece que hemos dicho antes, firmada por nuestra compañera Cristina, son palabras textuales de politizar. Yo no te digo que antes no estuvieran, estaban presentes, pero yo
lógicamente Vicente, no visto tan presente como en estos tres últimos años, vale, metidos tanto en la fiesta. Digamos que había menos, menos manipulación. Sí, para mí sí. Para mí sí. Lo que pasa es que a lo mejor no se notaba tanto o se delegaba en tu antecesor. Pues lógicamente. A ver, porque volvemos a lo mismo, Vicente. Bueno, yo lo he oído, la gente de fiesta tiene que hacer la fiesta. Desgraciadamente ha fallecido, pero yo he oído palabras de un teniente alcalde del ayuntamiento de Castellón decir, si fuere por mí, me cargaría el ensayantes. Sí, te vengo a decir, yo no lo he oído. Que posiblemente, no, yo es que sí que lo he oído. Y si te refieres, si a, pues, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Que desgraciadamente, y vuelvo a lo de ciudad de complejos, tampoco hemos tenido suerte con los políticos que a lo mejor han gobernado el ayuntamiento cara a las fiestas. Porque te podría decir, a lo mejor, solamente el nombre de tres o cuatro personas que de verdad, ya no las fiestas, de verdad han querido a las gallatas. Es decir, que la sensibilidad festera de la, por ejemplo, de la institución del ayuntamiento como tal, nunca ha sido, yo creo que una sensibilidad fuerte, o no ha habido una sensibilidad de compromiso con las gallatas. Por muchos años que hayan pasado y por muchas promesas de futuro que se hayan hecho y por muchos acompañamientos. Y, por ejemplo, hay un debate que yo cada vez que sale en el Palau de la Festa cuando voy, me tiro de los pelos. Porque la obsesión es, la alcaldesa no viene al Palau de la Festa. No, es que la alcaldesa no tiene que ir al Palau de la Festa todos los sábados. Que eso lo hiciera otros alcaldes. Bueno, pues. Pero después sí. Es la presentación de Escaballers en el teatro, que está lleno de gente y está. O el homenaje en Magdalena a Escaballers y bueno, está. Pues vale. Pues a lo mejor la alcaldesa. ¿Por qué la gente de la gallata decimos, porque es Escaballers, pues pero te quiero mucho a Luis Oria y todo su equipo? Y te quiero recordar, y te quiero recordar que también que han habido galanías que la señora alcaldesa tampoco ha acudido. Hombre, son las galanías, ¿eh? Galanías ha ido a todas. No, señor, sí. Vicente, galanías no ha ido a todas. Pero disculpa, bueno, ahora te contesto. Disculpa, no ha ido a todas. No digas que ha ido a todas si no lo sabes, porque sí. No ha ido a todas. Te puedo decir yo que hace dos años a una de las dos galanías no apareció. Hablamos de galanías infantiles y mayores. Sí, hablamos de galanías, ¿eh? Bueno, infantil como porque para mí es tanto la reina mayor como la infantil. Es que a lo mejor la alcaldesa, en vez de ir el viernes de Magdalena a la fiesta de los moros, tendría que estar con las gallatas en el Spy Gallater, viendo y presidiendo los bautizos de cada una de las gallatas. Va los jueves. Va el jueves antes de Magdalena, a la visita. Casi estamos en las fotos. Que tampoco había ido yo. En el expediente también abrieron que yo no había ido al almacén de gallatas. Claro, yo voy a hacer una pregunta. Pero ojo, y si no va, vamos a ver. Es que. Vicente, no se puede defender lo indefendible. No, eso se puede defender lo indefendible. O sea, que no vaya al Palau, me parece muy bien que no vaya todos los sábados al Palau. Vuelvo. Porque tiene su concejal de fiesta o su presidente del patronato, que ahora está el patronato. Eso lo comprendo. Los que fueran antes irían, vale, lo comprendo. Pero hay cosas que. Pero voy a hacer una pregunta a los dos. Vale. Una pregunta. ¿Vosotros creéis que para los políticos que entran en el ayuntamiento, da igual quiénes sean, los festeros, somos una mosca cojonera? No. ¿No? No. Lo que pasa es que los políticos no se dan cuenta que sí que tienen otras moscas cojoneras. Pero por lo que sea, defienden a esas moscas cojoneras. Pero lo relaciono además con el complejo de inferioridad de esta ciudad, o con el complejo de inferioridad del mundo de la fiesta, o de los presidentes de gallata. Es que yo creo que, lo he dicho antes, los presidentes de gallata no se creen el potencial que tienen como institución, o sea, el potencial que tienen como presidente de gallata. Voy a decirlo yo. Voy a decirlo yo porque yo lo puedo decir. Hay presidentes de gallata que no dan la talla. Bueno, eso ha habido siempre, Pedro. No dan la talla. Mira, además doy otro salto. Hace dos años se ha creado el gremio de artistas gallateras, la asociación de artistas gallateras. ¿Me queréis decir en dos años qué han hecho estos señores?
el Belén Viviente. El Belén Viviente. Una asociación de gremios, de artistas, un gremio de artistas gallegos no está para hacer Belénes Vivientes. Que te tengo que decir, que crear la asociación del gremio Artistas Gallegos y Lledó estaba conmigo, lo llevábamos nosotros en el programa. Bueno, que no pues, se pues, cuelgue la medalla como tantas otras. Una asociación de artistas gallegos. Como lo de la Rosa. No, no está para hacer Belénes Vivientes. O sea, está para hacer gallatas, para investigar, para crear gallatas, para crear monumentos de luz y ver a ver cómo se puede Vicente, cómo cautivar. Ahora te pregunto yo y perdona que te corte. ¿Han hablado con ellos? Esa frase no habíamos acabado. ¿Han hablado con ellos? ¿Les han pedido cosas? ¿Quién? Si tú estás diciendo que se creó el gremio de artistas gallates, ¿las gallatas han hablado con ellos? ¿Las gallatas les han pedido cosas? Yo estoy esperando, porque la asamblea, estoy esperando como un loco la visita a Fitur, porque la última asamblea de fiestas, no es la elección de mi querida Noelia Selma, en la anterior, la señora alcaldesa dijo que el año pasado no se podía, pero que este año iría una gallata monumental a Fitur. Estoy esperando. Me parece que voy a ir a Fitur a ver si está la gallata monumental. Lo han comunicado oficialmente. ¿Y la van a llegar? Una réplica de la gallata de la ciudad de 4 metros. ¿Sí? Sí, la van a llegar. Es lo que se dijo en Mediterráneo. Vale, vale, pues veremos. Es lo que en la última reunión de gestora también. Si es así, tendré que decir, lo siento. Yo creo que estamos rebuscando demasiado ahí. Yo creo que la cosa es mucho más sencilla superficialmente, sin profundizar. Yo insisto en que todo este tema somos un incordio para los políticos, somos un incordio, porque somos una parte de la sociedad de Castellón que también supone un número de votos. Eso te iba a decir. Y otros partidos políticos lo han sabido gestionar de una manera mejor o peor, o sacarle mejor partido. Mira, yo te puedo decir con esto no han sabido, sinceramente. No, pero tal como lo dice el que ha dicho que un teniente de alcalde dijo que si fuera por él se cargaría las gallatas, yo te diría que hablaras con una reina, no sé exactamente cuál, en la cena de la imposición de banda, creo que fue hace 2 años o 3, lo que una personalidad del Ayuntamiento de Castellón le dijo a la Fallera Mayor de Valencia. Bueno, con la Fallera Mayor de Valencia, te lo diría. No lo sé, pero yo puedo entender que yo he sido presidente y sé lo que es que falta una semana de Magdalena y 4 días estará de los nervios. Sí. Yo puedo entender lo que puede ser un concejal de fiestas, que falten 4 días para la semana de Magdalena y con todos los problemas que es entre gallatas, caballers, que no sé qué, que si... todo lo que conlleva, protección civil, policía, tal y cual, al final cualquier cosita que le lleves, te diga, estoy hasta los collones. Lo entiendo, puedo entender hasta ese punto. Pero eso no quiere decir que lo piense de verdad. O sea, a ver, es que a veces cuando una persona Pedro, perdona, con tu palabra que te corte, cuando tú estabas, ¿cuántas personas habían trabajando en la Secretaría de la Junta? Dos. ¿Ves ahora a ver cuántos hay? ¿Ves a ver cuántos hay ahora? No lo sé. ¿Vale? O sea, si no hay 12, no hay ninguno. ¿Tú te crees que con eso le tiene que llegar al concejal pues lógicamente? Y anteriormente no había un gerente, ahora hay un gerente. No había una técnico, ahora hay una técnico. Si con Laura y Edo iba salía todo, pues date cuenta, ahora hay lo menos 12. Que ya se lo curraban, que ya se lo curraban. Aquí hemos abierto mucho el abanico de muchas cosas. A ver si soy capaz de ordenar todo lo que quiero decir ahora que voy a hablar un poco. Por una parte, el apoyo político, ¿no? El apoyo político, somos una mosca cojonera, no lo sé. Lo que sí que sé es que nos dan 4 perras y tiramos la fiesta adelante. Y eso es muy cómodo. Luego, de vez en cuando, alguien tiene una idea buena, salimos, nos hacemos la foto, llenamos una portada, al final eso se ejecuta, no se ejecuta, o se ejecuta de otra forma, y ya hemos cumplido. Se callan, le soltamos la subvención, tiran para adelante. Punto primero. Segundo, nosotros, y enlazando un poco con lo de crear más gallatas y tal, vale ya de mirar al ayuntamiento. No nos van a hacer eso. A no ser que socialmente haya un tirón para adelante, que probablemente estés hablando de la época en la que se crearon más galletas porque se quería, ahora el marrón nos lo hemos montado nosotros. Y vamos a decir las cosas claras. Entonces, ¿cómo lo arreglamos nosotros? Con pocos recursos, es decir, los que tenemos, pues con lo mejor que tenemos. Antes hablabas de collas, antes hablabas de tal. Nuestro mayor recurso y también nuestra peor pena es el propio monumento. Nuestro monumento
bien enfocado hacia los jóvenes, creando herramientas para que ellos conozcan el monumento, enseñándoles lo que sabemos hacer para que se salgan. Y eso lo tenemos que hacer los artistas gallateros, no otros. Nosotros, dar la cara, que nos pongan cara, que no, la gente sale a la calle y no sabe quiénes somos. Nosotros tenemos que dar el primer paso, darles herramientas, lo que sabemos hacer, enseñárselos, y ir a los colegios y a los institutos con ellos, y enseñarles que con eso no se van a ganar la vida hoy, pero si mañana son autónomos y saben soldar, allí podrán sacarse unos cuartos. Si son electricistas, podrán hacerlo. Y si son carpinteros, son carpinteros. Pero eso somos nosotros. Y déjate ya de pedir que sea un FP, que si lo ha de ser, lo será, cuando nos apoye el pueblo. Si déjate de pedir que el ayuntamiento nos pague una galleta monumental con que haga no sé qué, lo harán cuando les interese. Nosotros podemos. Y yo estoy, ya me empiezo un poco, por eso últimamente hablo más de la cuenta, o no, no sé, pero sí que es verdad. Y Vicente, a mí me gusta mucho que toques con perdón las narices en las redes sociales, porque así se crea debate. Porque a mí, lo que dijiste de crear los sectores, pues yo ahora mismo no crearía más, pero sí que pondría orden en casa. Pero es que está muy bien que lo digas, para que veamos las miserias que tenemos y que los responsables no son otros, somos nosotros. Claro, y que tenemos que defenderlo a nosotros. Y o nos sentamos ya, por eso antes te decía, antes de entrar aquí, ahora es tiempo de hablar. Hoy estoy aquí, hace unos días vine, y yo hoy hablo, tiendo la mano, me la tienden, pero no nos reunimos. Hasta que no nos sentemos y decidamos si lo hacemos o no, yo estoy ahora preparando la siguiente gallata. De verdad, no tengo ganas de hacerla ahora. Quiero hacer otras cosas que fomenten esto, dar promoción al monumento, que al final es lo que puede hacer que tenga atractivo estar en una galleta hoy en día. Pero es que una cosa claro. Pero no lo, pero no, es no, que si no, no me va a tocar hacer otra no, galleta para hacer lo que vamos pueda. Vamos a ver, vamos ahora. Una cosa va a ir, no, vamos a ir directamente al grano del tema. Todas las fiestas tienen un hilo conductor, o sea, una línea que de la que no se aparte, y toda la fiesta gira en ese momento hacia esa línea. Pues en Pamplona los toros, en Semana Santa la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en Alicante las hogueras, que es el fuego, en Valencia las fallas, que es el fuego. Aquí el hilo conductor es la luz. ¿Eh? O sea, ese fuego no. Bueno, evidentemente, la luz. ¿Eh? O sea, aquí no es el fuego. Es la luz que viene del monumento simbólico, porque así se creó en el año 1945, del monumento simbólico que representa a la ciudad, el monumento festero. Resulta que, bueno, eso de la luz no está muy claro, y hay una mezcla ahí, no sabemos si son fiestas de moros y cristianos, de collas, collas peñas ahí en el grado. Aquí el hilo conductor, que es la luz, parece que es lo que menos importa. Bueno, además pongo una anécdota: en el año 93, que moro del año fue Luis Herrero, que en ese momento director de Antena 3, Antena 3 saca un reportaje de nombrando a Luis Herrero moro del año y diciendo que Castellón está celebrando las fiestas de moros y cristianos. Aquí, eso de la luz, que es el hilo conductor de las fiestas, parece que es lo que menos importa. Bueno, inicialmente no llevaban luz, ¿eh? ¿Qué? Bueno, candiles llevaban, farolillos. Entonces, y comparto contigo lo que estás diciendo, Eduardo, somos nosotros. Y cuando yo, por ejemplo, planteo lo de ampliar de entrada a un sector gallater, llevar el espíritu gallater, el espíritu de la luz, a otra zona de la ciudad. Yo es que la llevaría a los colegios y a los institutos. Hay que llevar y darles cultura. La gente no sabe de luz. No, hay, o sea, una no puede ser tremenda, que en la tele salga cualquier ciudad que engalana, yo qué sé, lo encienden y ala, o unas calles súper chulas. Y aquí en Castellón, que somos, como tú dices, la fiesta de la luz. Un pueblo grande. Un tío o una tía llega el día de Magdalena y no sabe si esa gallata está funcionando bien o está funcionando mal. Porque lo primero que está pensando es, joder, si era del año pasado. Y es mentira. Y es mentira. Y es mentira. Y es la del año pasado. Pero lo que dice él es verdad. Son ellos. O llegar aquí, y hace años me parece que fue, y si no me corriges, que vosotros sois periodistas, es un consejero o un ministro, y decir, pero a esto cuando se le pega fuego. Bueno, eso lo hemos sabido, De todas formas, estamos dando los pasos demasiado grandes. Sí, pues los daremos más chiquitines. No, demasiado grandes, Vicente, demasiado grandes. Mira, empezamos. Vamos a ver, tú te acuerdas, más que yo, porque eres más mayor que yo, pues,
Lo siento, es más mayor que yo. En la época de que cuando la gente joven quería tener vida social, salir por la noche, la única manera era apuntarse en una gallata. Exacto, a la pérgola, que tú dices. Claro, porque entonces en tu casa tus padres te dejaron salir más tarde, sobre todo las chicas. ¿Y por qué? Porque te estabas en la gallata, te ibas a la tal, estabas en... Bueno, vale. Había una, entonces ahí sí que había una, un sentimiento de una sociedad gallatera, una sociedad gallatera. Ojo. Sí, sí. Cuando eso va evolucionando, se empieza a perder un poquito. Pero es que luego nos saltamos una edad importantísima de las galletas, que es la reestructuración de los sectores, la evolución de los sectores galleteros. Hoy en día, Huertos Hogueros, por ejemplo, no es lo mismo que era hace 15 o 20 años. Y la galleta 3 no es la misma de la que era hace 15 o 20 años. No es lo mismo, porque hoy en día no se subsiste igual la 5, la 3, que a lo mejor, por poner ejemplos, galletas periféricas, que fíjate, se ha vuelto la tortilla. Sí. Antiguamente eran las galletas céntricas las que más sobrevivían y las periféricas las que más sufrían, y ahora es al revés. Ahora son las céntricas las que más sufren y las periféricas las que mejor, exceptuando casos... La que no va a sobrevivir soy yo, como siga dando dando paso. Eso es muy importante, porque eso hay que estudiarlo. Porque una galleta, por ejemplo, la que yo conozco más a fondo, que es la 5, de ir puerta por puerta, y ahora ya no puedes, porque no hay viviendas. Pero es que el gancho ya no está ahí. El gancho está en llamar a la gente por la tecnología. No podemos depender de una subvención. Os tengo que cortar como todas las tertulias en las que venís. Os tengo que cortar, pero si es que no es culpa mía, ya lo dije el otro día. Tengo un realizador, un compañero extraordinario, el compañero Bienme, pero que es el que me dice, tienes que cortar, tienes que despedir. Y yo antes, cuando estaba hablando Vicente de que todas las fiestas tienen un hilo conductor, yo pensaba, todos, pero menos mi programa de hoy. Porque bueno, no podemos seguir dependiendo. Es una cosa en la que me arriesgaba cuando llamé a Vicente Cornelles, a Pedro, a Juan Villa y a Eduardo. Os doy las gracias y ya directamente os convoco a una próxima tertulia, porque es que quedan muchos. Vendremos. Bueno, por supuesto, y espero que no me cueste tanto convencerte. A que te las pasa mejor que la tribuna. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Acuérdate. Pues gracias, Juanmi, porque además, hablando de galletas y hablando de todo, siempre lo digo, ¿no? La maqueta que adorna este escenario, que es gracias a la galleta número 15. Sequiol, ellos organizan un concurso de maquetas escolares y, bueno, pues la que gane, pues puede ser que algún día pues esté aquí en nuestro plato. Gracias, Juanmi, porque la otra vez que vinisteis no me dio tiempo. No, y porque hoy, te lo he visto. Casi, casi. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro y así la semana que ve, seguramente en Mestertulia de Festes. Vosotros continuéis charlando.